moto de 70 que me llevaron. ¿Cómo así? ¿Cómo pasó todo? Dígame. Bueno, yo venía del trabajo y ellos me tenían ubicado porque yo vivo por ahí mismo. Me estaban esperando, cuando terminando subiendo la puerta. Y el tipo me cruzó los dos de lado y lado y pan, me dio una trompa y caí entre la cuneta. ¿Y dónde fue eso? ¿En qué sector? Eso es en la Emilio Prudón, en el Grullón número... ¿Sector Grullón? Sector Grullón, número uno. ¿Cómo a qué hora ocurrió su suceso? A las 6 de la mañana. ¿Cómo el aspecto de ellos? ¿Cómo andaban vestidos? Bueno, el chiquito estaba encapuchado con una chaqueta puesta, solamente se ve los ojos. Y el fuerte, más alto, no me dio frente nunca. No me hizo frente nunca. Entonces usted iba manejando, lo tumbaron con el golpe. Uh-huh. ¿Y luego qué cayó entonces? ¿Qué pasó ahí? Ahí fue que ellos de una vez montaron el secuestro del motor y se fue. ¿Qué le dijeron? ¿No le dijeron nada? No, lo amenazaron ni nada de eso. No, el chiquito me dijo, ¿tú quieres que te dé un tiro? Hizo así, pero no hago. No te puedo decir si estaba armado o no estaba armado. ¿Qué usted hace, varón? ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted trabaja? Yo estaba en seguridad y me lo busco en la foto. Cuando la foto había se movido, yo me buscaba en la foto, pero hace muchos años la foto se fue a pique. ¿Son frecuentes los atracos en esa zona, por allá? Claro que sí. Allí en el barrio hay como 15 presos de ellos. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante esta situación? Bueno, que me hace favor de agarrar la diligencia a ver si me consigue el motor. ¿Qué tipo de motor fue? 70, un verde. Un 70 verde.